Aquí vamos, por supuesto. Y ya, mira, inmediatamente te conectas, la gente ya empieza con sus preguntas. Pero qué bueno, excelente. tenerte por Esta es aquí. la idea. Esa es la idea. Dar lo más que podamos. Aquí no, esta pregunta no es para ti, porque me dice que qué te opinión te merece las reuniones y acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos. Ya de eso hablamos antes, pero no, esto no es para ti. Así No, que. ni pienso opinar tampoco. Bueno, Mariatina, gracias. Gracias como siempre, ¿sí? Claro. Mira, por aquí te preguntan, para empezar, dice alguien aquí que entró en febrero, perdón, en diciembre por frontera, dice esta persona, aún no salgo en sistema, ¿dónde puedo enviar mi solicitud de asilo y si puedo tener permiso de trabajo en 150 días después de introducir el asilo? Bueno, después de los 150 días no tienes que inscribirte en una clase, un class action que se llama ASAP, que es para que te den el permiso Ajá. de trabajo en los 150 días, pero igual si tienes que presentar el permiso, el asilo. Normalmente se manda a Texas, si ya estás en corte, se manda a Nebraska. Entonces, tienes que estar pendiente. Si todavía no sales en el sistema, todavía no estás en corte, entonces lo mandas a Texas, ¿ok? Entonces, pues, no hay ningún problema. Okay. ¿Los menores de edad requieren algún tipo de documento vigente para viajar en avión dentro de Estados Unidos? Sí, claro, sí. Normalmente, bueno, anteriormente los ciudadanos americanos podían viajar incluso hasta con el pasaporte, con la partida de nacimiento, viajaban en avión, pero obviamente no estamos hablando de ese caso. Necesitan un ID, puede ser un pasaporte, según nuestros oyentes, y con el pasaporte vencido, la gente ha viajado en vuelos domésticos, entonces me imagino que sí. Todo depende de la aerolínea también, ¿no? Claro. Pero, ¿y necesitan una identificación? Por supuesto que sí. No, sería recomendable, permíteme, Maritina, que hable con la aerolínea y, claro, antes de viajar. No exactamente. Vaya a... Claro, sí, ¿no? Claro que sí. Comentan o preguntan, vivo en Perú desde hace 4 años. No, esto no tiene nada que ver con inmigración. Con... Okay. Quiero renovar mi pasaporte, tengo TPS, ¿cuánto puede tardar el permiso para salir del país? Importante, mucha gente está tratando de hacer eso, lo están tratando de hacer por Canadá o por México, ¿qué sí, pueden bueno, hacer? Sí, tienen que viajar, sé que están viajando fuera del país, tienes que llenar el permiso de viaje, está demorando más de un año el permiso de viaje, entonces hay que meterlo cuanto antes para que esté pending y entonces te lo puedan dar. El permiso de viaje te lo van a dar por un año para entradas múltiples y entonces allí puedes viajar, puedes sacar tu pasaporte, ¿sí? Y con TPS aprobado, ¿le pueden dar ese permiso temporal, sí, para viajar? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Qué pasará con los TPS? Bueno, volver a preguntar esto. Bueno, esperemos que lo renueven, pues que lo extiendan nuevamente para el re-registro, como se dice, y pues optar... Debe llegar un momento, yo digo para mayo o Sergio, algo así, que como que deben aprobar ya todo, o sea, como que buscar más gente y decir, bueno, mire, ya va a llegar septiembre y todavía mucha gente que no se ha aprobado, ¿entiendes? Entonces, bueno. Tengo mi cita de la corte la próxima semana y no tengo abogado. ¿Está mal asistir así? No, no está mal. Si es la primera corte, el juez te va a dar otra oportunidad para que vayas con abogado. No te preocupes. Tienes que estar pendiente si la corte es por video o si es en persona. Puedes llamar al asistente del juez o todos los teléfonos están en internet para preguntar si tienes que ir personalmente o puedes hacerla por video o por teléfono. Lo están haciendo por la pandemia, pues. Okay. Ya pasé los 6 meses en Estados Unidos. ¿Qué debo hacer? Me imagino que es para pedir asilo, creo, no sé. Bueno, si pasaste los 6 meses, quiere decir que se te vencieron tus 6 meses de autorización. Ok. Ya estás ilegal. Okay. Habría que ver qué puedes hacer. O sea, yo no digo asilo de una porque no sé si califica para el asilo, pero si esa es la única opción, recuerda que el asilo tienes un año desde tu entrada para presentar, ¿ok? ¿Con cuánto, con certificación laboral aprobada, cuánto tarda en llegar la Green Card? Bueno, como 2 años más o menos, año y medio, dos años. Si solicito el permiso de viaje en este momento, ¿lo aprobarán solo hasta septiembre, como están haciendo con el TPS? No necesariamente. El permiso de viaje lo aprueban normalmente por un año. ¿Por un año? Sí. Del momento en que lo pides. Del momento en que lo aprueban, sí. Ok, perdón, exacto, es que lo aprueban. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? Maratina, son muchas, pero ahora se me fue porque...
A ver, con el permiso de trabajo para el social no me llegó. O sea, me llegó el permiso, pero no el social. He Okay. llamado y me dicen las oficinas están cerradas, esta persona está en Orlando. Sí, pero sí tengo conocimiento de clientes que han hecho cita en la oficina del Seguro Social y le dan una cita, van y ahí les asignan el Seguro Social, el número y después se lo mandan por correo. Es importante porque hay una desconexión entre el permiso de trabajo con el social, con la oficina del social y no están llegando los social, ¿ok? Entonces es cuestión de que usted se ponga las pilas y vaya a la oficina del Seguro Social, ¿ok? Fui a Puerto Rico y solo presenté. Ah, aquí están hablando de los viajes internos. Okay. Sí, la licencia de conducir. Aquí hay una persona que incluso dice que viajó con sus hijos presentando la partida de nacimiento. Ah, bueno, perfecto, ahí va. Sí. Ya los permisos de trabajo están empezando a agilizar. No necesariamente, no lo No, no, creo. te preguntan, te No, por preguntan. eso, no, no No. necesariamente, no creo, no creo que estén agilizando nada. Esto horrible. Es que es horrible, sí. Nah, sí. Una vez me aprueban el TPS, ¿debemos renovarlo cada cuánto tiempo, doctora? Bueno, hay que esperar el anuncio del gobierno de la re-registración. O sea, la gente dice, ya lo tengo, ¿cuándo lo voy a meter otra vez? No, todavía no haga nada, porque ellos dicen la fecha, extienden automáticamente el permiso de trabajo 180 días mientras está pendiente la renovación, ¿ok? Mi asilo fue rechazado por falta de pruebas. Debo ir a corte. Sí. Está mal, esta persona también tiene problemas. Dice, ¿está mal ir sola o prefiero o debería ir con algún abogado? Bueno, no es que esté mal, es que ellos obligatoriamente te exigen abogado, porque no hay abogado o defensor público en materia de inmigración, ¿ok? Entonces, el gobierno no te va a poner un abogado gratis, entonces Ya. tienes que buscar tu abogado. Pero en la primera corte, incluso hasta en la segunda, si vas sin abogado, ellos te perdonan y te dicen, bueno, la próxima vez traiga abogado, entonces te dan otra audiencia, ¿ok? No necesariamente tienes que ir la primera vez, ¿ok? Bueno, aprovechen y consúltenle directamente a María Trina a ver si está disponible. @MaríaTrinaBurgos o 305-46.